Pues sí, don Cunta. Aquí estamos, estamos con otro video más. Con este rodillas de gallo aquí. Con rodillas de gallo ahí limpiando los pescaditos. ¿Cómo, quijada de huijil? Se le volvió a apagar el. A ver, ey. ¿Usted es el quijada de huijil? ¿A quién? Cuando se quita la barba que tiene, como que es quijada de huijil, mire. Cunta, pues sí, entonces. Le estaba preguntando ya en el video anterior de que cómo que usted está diciendo que lo critican, que no sé qué. Ajá, no, es que mire pues, es que acá por todo lo critican a uno. Entonces, si hace las cosas buenas, lo critican. Si entonces, hacen las cosas malas, también. Aquel Jimmy quizás a vos te ha hecho aquella canción que dice, critican porque yo soy mujer y es muy bebedor. Para las que sea parcero, no me ando con mí. Vayan la de una sabiendo. Ahí está. Vaya, y mire, y fíjese que andar de trailero. ¿Cómo nos partimos mal? ¿Así a lo largo? Rodondito. Ajá, rodaja. Vaya, andar de traileros, fíjese, es bonito porque conoce uno bastantes lugares, pero también así se sufre, fíjese, cuenta. ¿Por qué? Se sufre en el desvelo, se sufre en las, ¿cómo decirle? Que cualquiera lo achica a uno, fíjese. ¿Y eso por qué? En las aduanas, en las fronteras. ¿Pero y por qué, pues? Porque fíjese que a mí me achicaron un día. Yo venía cargado y se pasé ahí a la aduana de Metalillo con los documentos, va. Pero como son un montón de papeleos que le dan a uno por las cargas, ajá, que a veces cuesta ordenarlos. Tiene que entenderle bien uno para ordenar los papeles para dárselos al tramitador en la aduana. Y ese día yo se los di así toditos, va, y me dijo, a la puchica me dijo, y vos me dijo que no sabes cómo entregar los papeles, me dijo así, va. Y vengo yo y le dije, va, mire jefe, le digo, fíjese, le digo yo, que yo de esto casi no sé, le dije yo así, va. Pero me imagino que usted es el tramitador, le dije yo, usted tiene que saber cómo hacerlo, le dije. Pues sí. Porque me imagino que ajá, o sea, usted le dije yo, es tramitador, le, y sabe más que yo en esto, le dije. Porque si usted me pregunta cosas de un tráiler, le dije yo, yo le voy a responder, le dije. Pero si usted me pregunta, le dije yo. Si yo le pregunto cosas de un papeleo, le dije yo, yo no le voy a. Entonces le vamos a mandar un saludo a ellos, tramitadores, yo... que hagan bien su trabajo, ¿verdad? Yo no le voy a dar ninguna respuesta. Están viendo el video ahí en Aventura con Marlene, tramitadores, hagan bien su trabajo porque le puede caer ahí el bajo. Vaya, y lo achican a uno en ese aspecto, vaya. Ahí tienen que andar un mortero, mira. Bueno, ajá, cabal, y tirarle. No vas a hacer tu trabajo, ¿no? Vaya, y con este trabajo que andamos haciendo aquí, dicen mucha gente que no es trabajo, que es para locos. Es para locos. Ajá. Es que estamos locos nosotros. ¿Vamos? Así dicen que es para locos. Estamos locos. Locos. ¿Estamos? ¿Ah? Sí. Aquí estamos locos. Pero miren los locos cómo se alimentan con esto, ¿supones? Cabal. Amarrate el dume, Ricky. Ajá. Vamos. Ahí viene la lancha. ¿No es eso? Es el Titanic que lo va a llevar. No, es como que bus, ya. Como que bus viejo, ya. Pues sí, entonces así es la cosa, Cunta. Por eso es que yo. Pero siéntase feliz y contento de que hoy en día pasas más tiempo con tu familia. No, pasa. Y otra que es aquí estamos en nuestro lugar, pues se puede decir no, así. Aquí no, aquí en Zapote no estamos en nuestro lugar. No, en nuestro lugar porque es El Salvador, babo. Obviamente, estamos como a media hora de la casa. Guacho, hay más. ¿Ah? Como unos 40 minutos, babo, no, de la casa. Bien, casi ¿cómo no? Hora. ¿Ah? Una hora. Pero depende cómo vaya el carro también. No, te estoy diciendo que manejas muy despacio. Ah, no, te dije, no, pero es que yo cuido las cosas, camarada. ¿Ah? No, porque ahorita como veníamos, no venía tan despacio, punto. Pero ahí casi no, la carretera, la calle aquí. Por la eso es que obviamente usted le va a abundar el paso en el vehículo cuando la carretera se lo permite, cuando la calle se lo permite. Ahí, depende ahí. ¿Ah? Ahí está para echarle más. No, bien. Cuando la calle se lo permite, don Cunta, pero si la calle no se lo permite, ¿usted para qué va a ir rápido, pa? Por eso te digo. Como yo no tengo prisa, pues. Ajá. ¿Sí? Qué bonita las olas, pa, como ahí va la lancha. Ya está llenando, ¿verdad? Mire, ya está. Ya está cubriendo todo. Pues sí, así es la cosa, don Cunta. Bueno, y este muchacho, estamos aquí que se está peleando con el huevo y no se quiere prender. ¿Qué pasó, vos, pechuga de camarón? Es que sí, está mojada la leña. ¿Cómo llovió? Está mojada. Allá se fue a plomar el carro, mire. Pero de que ya casi está listo, ya casi. Estos están sequitos. Hey, Comi, ¿qué es lo que le echó allí por esa gran humazón? Un papel.
cuidado con tus rodillas de gallo. Un papel plástico. Vaya vos, fuerte vos. Patas de pescado. Yo ahorita no le pongo llave. Bien, va, para que haga brasa, va. Mira, esto está rico, mira. Está rico, mira, rico. Mira, rico. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿y quién va a la misión de ir a la tienda, pues, a comprar la volada, pues? ¿La bolsa de aceite? ¿Qué van a hacer, pescado frito también? ¿Conoce Alexis la tienda? Pues sí. Pues sí. Pues sí, muchachos. Ey, bicho. Qué bonito se ven los tres allí. Ey, de verdad se le arruinó por conmigo. Cuenta. Qué bonito se ven los tres ahí. Porque no me digas vos que estamos en vivo. El cuenta. Estoy poniendo yo la olla con el agüita. No, ¿el qué? ¿El qué? La cacerola. La cacerola. No, hombre, esperes un ratito más que le vaya sumo al humo. Ajá, al humo, por lo que la comi le tiró los platos de plástico. Va, comi. ¿Qué pasó, comi? ¿Se le arruinó la cadena? La tienda con el muchacho este y este. ¿A comprar el aceite? ¿Vas conmigo, hipote? Pero entonces vamos a hacer fritos después, ¿o? Sí, por eso. Hey. Primero la sopa. Comi, se le arruinó la cadena. Era la que valía 1000. ¿Algo? No, ¿ah? Esa vale 1000. Esta vale 1000. La otra vale 1200. Uh-huh. 1000 dólares y 1200, o sea que anda 2200 en esa cadena. ¿Qué es que nada? No, pero con mi ya la hubiera vendido y hubiera comprado una moto. Sí, hombre. En vez de que no, pero la moto todavía la estoy esperando. ¿Será que la... Uy, me están picando el... No, no, está bueno, mi comi, porque todavía tienes a fe usted, va. Comi. No, hombre, fe voy a tener ya. Ya no, ya, comi. Pero la manzanita de este coco. Y sí, es dulcita, va. ¿Va a traer el cuerpo por acá? Va a traerlo por acá. Como quien dice, deme. Pues sí, mire. La manzanita volaba. Y se le destrabó en la, ¿cómo se llama? Va, en el atarrayazo que tiró, va. L, Luis. Luis González. O Lidia. Uy. ¿Va que con la Lidia? No, Luis. ¿Ah? ¿Qué está haciendo, Cunta? Pegándome en las patas con el corvo. Gracias. Gracias, Cunta. Ya van tres achicones que me van dando, Cunta. Es que usted mire matas que ya vive, hombre, camarada. Pues sí, Cunta. 3-4 achicones, don Cunta. Ya no le voy a... Espérame. Ah, ¿qué? Espérese, lo otra. Voy a sacar bien. Espérese, ese pedacito, quiero ese. No sirve, bien, man. Ese sí. Cuidado ahí con la punta, Cunta. Cuidado, no me va... Ay. Ay, que espérese, hombre. Sácalo ahí, pues. Vaya. Espera. Qué rico. Gracias, Cunta. Y dije que lo achico. No, mentira, cuando lo estoy bromeando. Uy, niño. ¿Eh? Uy, niño. ¿Por dónde crees que va, niño? Todo lo vas acá. No, vos, digamos. Te digo, pues. Es que no te digo porque a mí no quieres que le diga cosas, mira. Y solo de imbécil anda, dijo Galón. Pérez, ya me va a preguntar algo y ya va a ver. Ay, allá en la gasolinera. ¿Ah? Allá nos pasamos comprando la gasolina. ¿Qué le dije? ¿No acuerda ya? No. Ah, ¿qué le dije, pues? Que uno ligero se le olvida las cosas. No, pero ¿qué le dije yo? No lo iba a encender, dice. Ricky, ¿qué le dije yo? ¿Qué le dije vos, malo? No sé. ¿Hm? Mira, come. Va casi a dulcita. A mí esto me hace daño, fíjate. Okay. Voy a comer muy poquito, dámela toda. A ver. Vaya. Quiero ver. Qué rica. Bien dulcita, come. Es que rico. ¿Cómo se llama esto por lado? La manzanita. La manzana del coco. Espérame, niño. La manzana del coco. Más. Gracias, Cunta. Bye. Ya se pueden ir ya. Ya se pueden retirar ya. ¿Ah? Se pueden ir retirando ya. Gracias. Gracias.
Y todos ellos no. Ah. Dije un comentario ahí que le gusta como nosotros dijimos. Gracias. Igual que le manda la Marlene. Gracias. Lleva punche hoy. No, solo pescado seco. Voy a tener un trago de agua. Pongámosle sazón ya. No, ¿ah? ¿Quién le apagó el juego? Estos palos, ellos son. ¿Ah? Ey, no es mentira, comi, pero hoy sí le ha costado para encender ese juego, comi. Creo que poquita agua cayó anoche, pues. ¿Ah? Te dan eso, no me gusta. Ya que poquito le llovió anoche. Vaya, ahorita recaudo vamos a hacer. No me traigan no algo. No me piquen, ajá, piquen eso. Un plato, ahí están, ve. Sí, no, y se los olvidó eso, y traer leñita seca de la casa. Va. Pues por eso. No, este juego no va a poder, ¿eh? Ey, si le vamos a pedir al señor ese, pues leña. Comi. Esto es andar en la playa, Vacunta. Cunta. Esto es andar en la playa, Vacunta. Haciendo sopones así. Tirar el tumbo después, ¿no? Sí. Que está húmedo, Vacomi. ¿A cuál? No, no le digo nada. Ya le decía. No, ya le decía, ¿cuál tumbo? No te digo. No sabes que es tumbo. No, le iba a decir a cuál, si aquí o allá abajo, ve. Cunta. Cunta, le iba a decir a cuál, si aquí o allá abajo. No, allá arriba. Allá arriba va, Cunta. No, solo me gusta relajar con usted, Cunta. Sí, pero es tiempo que vaya vivando ya, mano. Mira, no rompo el hueso, mira. No, esto no puedo dominar. Ahí. No. Cuidado, muchachos. Vaya cuenta, vaya pues, murmúrele. Murmúrele. ¡Come! No, en vez de juego no sirve, vos, para que pongas ahorita la cacerola, vos. Muy atorado está. ¿Va? Sí, mucho, mucho chiribisco le han puesto, comi. ¿Le han puesto quién vino sola? No, yo no. Yo estaba acomodando todo. Sí. Yo estaba acomodando todo. Va que junta juega. Aquí representando a usted, del... esa. Detrás de cámaras, ¿verdad? Ajá, acepte usted. El más dundo, dígale. Al que agarró el pescado, pero el más dundo agarró el pescado. Vamos, vale, a comer, vamos pescado porque ahí el más bruto va. Va vos, chele. Va. ¿Qué andamos vacilando aquí por el zapote? Ahí usted se puede jalarle al humo. Digamos que a usted le encantaba el humo. Ya no, camarada. Yo Luis, dame el corte. Hay unas hormigas aquí. ¿Le picaron, hombre? Ay, no. No, mano. No, de aquí para allá no voy a hablar nada. No, de aquí para allá no voy a hablar nada, yo. Prometo, ya estuvo, ya. Va, hablen solo ustedes. Porque no puedo hablar nada yo, porque ya me están diciendo, si me chican, bye. ¿Ah? Pero más aquel seleque, beleque. Aquel que sí come. Aquel que sí se arte y no engorda. Aquel. Sí hay hormiga. Te picaron. Espere, ya me la puedes quitar. Acuérdese que. Se va a humar el agua. Qué rápido. Sí, vos se va a humar, fíjate. La hubieras quitado, que hubieran encendido bien el juego. Mírete, malo. Ya se quiere, va la gallina también, no te digo, pues. ¿Crees vos? Mira, a ver, malo, es que muchos lo han atorado el pobre juego. Junta vos, junta vino a eso. No, dice. Acepte los errores que haces. Junta. ¿Quién? A traer la lancha al motor iba, la lancha con motor. Allá, son sonantes. Cunta. Y no sabe dónde fue a traer la lanchita primero. Pues nada. Ya estuvo, ya. Ah, nada. Ya estuvo, Cunta.
Hey, Cunta, mejor nos vemos en otro video más, Cunta. Vamos, Comi, ahí estamos entonces, nos vemos. Saludos y bendiciones para todos.